Bien, en la autovía 17 de octubre se registró un siniestro que involucró a 5 vehículos, los cuales fueron abordados por la policía de la provincia de Santa Cruz. Todos presentaron documentación. No se registraron heridos, pero sí importantes daños en varios de los vehículos involucrados. Lo que destaca la policía es que, bueno, a partir del día lunes se van a tener que estar presentando en el REPAR para poder llevar adelante los trámites que corresponden a los seguros correspondientes. Aparentemente, uno de los vehículos intentaba esquivar algo que no supo precisar quien conducía este vehículo, lo que generó que el resto de los vehículos que venían atrás se colisionaran en cadena.